Yo estuve en contra cuando la Secretaría PYME pasó del Ministerio de Economía a la Presidencia de la Nación. No, esto nos da más poder, me decía la encargada de la Secretaría. Te va a dar menos poder. Vas a estar con más acceso a los periodistas, más citada en los discursos, tener un despacho quizás mejor, más cerca del presidente, pero vas a estar lejos de los instrumentos. Los empresarios pymes queremos ir a hablar con un funcionario que te diga, bueno, ahora andá y toma este crédito, toma esta exención, toma este subsidio. Y si está en la presidencia de la Nación, no tiene acceso a ninguno. Esto te tiene que decir, mira, ¿por qué no vas al Banco Nación? Etcétera. Entonces, yo llevaría la Secretaría PYME al Banco Nación. El presidente del Banco Nación tendría que ser, de hecho, el secretario PYME. Creo que hay que crear directorios regionales. Insisto, las pymes tienen mucho de las economías regionales. Creo que así como otros están pensando que 600 sucursales del Banco Nación son muchas y podría eficientizarse cerrando varias, yo creo al revés. Yo quiero una sucursal del Banco Nación cerca de las pymes. Las pymes no pueden viajar al banco, el banco tiene que acercarse a ellas. Por eso estoy proponiendo llevarlo a 1.000 sucursales, lo cual para una comparación con bancos europeos es un banco chiquito. Tenemos que aprovechar esta estructura, tenemos que especializar a estos gerentes que tiene el Banco Nación en tener los estudios de mercado, en tener los sistemas de computación para que ellos hagan los trabajos, ir a visitar a esta gente y proponerle invertir. Hay que cambiar el orden del proceso. Este Banco Nación podría dar garantías a otros bancos para que los bancos trabajen con las pymes, pero no corran los riesgos de las pymes, porque si no esto encarece muchísimo. El Nación podría avalar a los bancos privados que tengan líneas para las pymes en la medida que si reúnan ciertas condiciones. Proveer asistencia técnica y comercial, informarles de cuáles son las oportunidades de exportación, capacitar para elaborar los planes de negocios y impulsar la asociatividad, este tema tan importante. Las pymes aisladas a veces no pueden llegar a ciertos negocios o licitaciones públicas, pero juntas sí. El Banco Nación puede ser el gran instrumento de crecimiento en este aspecto. Claro que es un Banco Nación que se parece poco al actual, ¿no es cierto? Pero tenemos que luchar para esto. Después está este famoso proyecto de ley Lavagna que ha dormido en el Congreso y algunos creen que lo han aprobado, pero lo han desnaturalizado. Yo creo que hay que decirle a las pymes muy claramente, ¿tenés 100 pesos que pagar de impuestos? Bueno, podés usarlo para comprar una máquina. ¿Qué te pido que hagas? Te pido que me mantengas la relación, bienes de uso, gasto en personal. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir de que si vos vas a incrementar un 20% lo que tenés de bienes de capital, que incrementes un 20% lo que tenés gasto en salarios. ¿Qué te estoy diciendo? Blanquear, porque te estoy regalando la plata para que blanquees. Te estoy facilitando ese tema. ¿Cómo funciona el negreo en una pyme? Tiene los empleados 50% blanco y 50% en negro. ¿Qué te estoy diciendo si que te regalo la máquina? Poneme el equivalente en blanco. Porque esto creo que hace a la paz social. Todos sabemos lo bajo que son los salarios en negro. Pero además de bajos, no tienen cobertura. Entonces creo que es fundamental este tema, una ley que a través de la desgravación de la inversión incentive el blanqueo del personal, que era la clave de esta ley que divulgamos con Lavagna en la campaña y que de alguna manera finalmente el gobierno tomó, pero yo creo que no lo terminaron de entender y por eso la implementaron tan mal. Después creo que en el tema impositivo, lo que ya he repetido varias veces, simplificación y reducción de impuestos a las pymes. Realmente el país lo va a recuperar cobrándole a más gente. Los empleados de las pymes tendrían que optar por ser como monotributistas o autónomos, no meterlos en una organización, darle cierta independencia. Hay que elevar el monotributo, multiplicarlo por 10, este tema del monotributo, o sea, el acceso al monotributo. Animémonos a hacer estas cuestiones y vamos a ver cómo no cae la recaudación, al contrario, va a subir, porque tenemos que luchar contra esa evasión. ¿Por qué se evade? ¿Cuál es la lógica de que alguien te venda algo en negro? Te venden algo en negro porque tiene un empleado en negro. Entonces tienen que hacerse de recursos en negro para pagarle a ese empleado. Es un círculo vicioso. Si uno realmente crea incentivos para que el personal esté en blanco, para poder pagar a ese personal, todo el mundo va a querer vender en blanco, porque de esa manera también puede desgravar una gran cantidad de cosas. Entonces tenemos que entender cómo funciona esta cuestión. Creo que podemos hacer una cantidad de otras modificaciones como la que está ahí. Y finalmente lograr la ventanilla única, que habrás escuchado este reclamo.
No puede ser que uno tenga tres trámites que hacer en la administración pública y en los tres trámites tengas que sacar fotocopia de la libreta de enrolamiento. En los tres trámites tenés que llevar el título de propiedad. En los tres trámites, no, señores, pónganse de acuerdo y estos trámites los presento una sola vez en una sola ventanilla y después es un problema de ustedes coordinar el tema. Es tan sencillo. A mí me sorprendió en un pueblito de español que me preocupé por estos temas hace algunos años y realmente me dijo, no, todo es la misma dirección. Entonces todo estaba, iba de un piso a otro, todo estaba y había que presentar las cosas en una sola edificio. Es sencillo hacerlo. Hoy con la informática que hay no es complicado hacer estas cosas. El cuarto tema es el fomento a las exportaciones de las pymes. Creo que todo esto se lo pueden imaginar, digamos. Hay que insistir en los acuerdos bilaterales. No hay que, el país no tiene que seguir recorriendo el camino de los grandes acuerdos entre bloques. Tiene que realmente lograr, como ha hecho Chile, que tiene 28 acuerdos bilaterales, ninguna unión aduanera, pero 28 acuerdos bilaterales, y exporta un mercado 40 veces, medido por el tamaño de las exportaciones, mayor que el que exporta Argentina. Entonces no nos sorprendemos que Fonterra, que es la láctea más grande del mundo, se instala en Chile, y no en la Argentina, donde están los mejores pastos. Se instala en Chile porque quiere exportarle un mercado 40 veces mayor, que es con el cual Chile tiene acuerdos para arancelarios. Si uno va a meterse en la exportación de alimentos, es tan importante cómo me estás tomando las normas sanitarias, todo esto es mucho más importante que los aranceles. Esto realmente es así, esto es lo que realmente más dolores de cabeza nos da. Y el último punto, y con este término es un punto que seguramente le va a gustar a Eduardo Duhalde, pero estaba ya de antes, de hace años que tengo esto, el tema del acceso a la propiedad de la tierra, tanto rural como urbana. Nuestro país, y ahí puse una cantidad de ejemplos, tiene tierras fiscales en la Patagonia, en el norte y en el litoral sin utilizar. Hay uso irregular de tierras privadas en el norte y en el litoral. Yo tengo campos en el Delta donde me cuesta realmente a veces el tema de los títulos y de los vecinos, si hay entonces ocupación ilegal, y si hay ocupación ilegal hay abigeato, hay delincuencia, etcétera, y es una complicación enorme. Hay tierras de comunidades aborígenes en el norte y también en la Patagonia. Hay parcerías precarias en el norte, hay sucesiones indivisas y problemas de títulos en la zona pampeana. Hay tierras hipotecadas e inmovilizadas en el Banco Nación. El Banco Nación tendría que decir, o las ejecuto o las libero. Porque como me decía a mí un productor de tabaco, me dice, yo no puedo invertir porque la tierra está hipotecada, entonces, pero tampoco me la rematan. Si uno dice, bueno, fantástico, si quieren rematarla, que la rematen, pero si no la van a rematar, que lo digan ya, porque si no lo liberan, no invierten. Entonces, ¿qué te hace el Nación? Te va a prestar para una máquina y te hipoteca un campo que vale 20 veces más. No sirve.